Buenas tardes, noches y días. Soy Sebastián y bueno, chicos, hoy les traigo todas las novedades que se han presentado en los últimos días sobre el juego Lucha Soccer 2019. Y comenzamos con que la fecha de la demo es el 8 de agosto, ya muy prontito, chicos, el otro mes la tendremos. Y como podremos observar, vendrá para Xbox One, PlayStation 4 y Steam. Aquí les estaré dejando los requisitos para Steam, chicos. El año pasado, los requisitos mínimos en la RAM nos pedía 8 GB, este año ya pide 4, así que estará mejor renderizado el juego para los que tenían los requisitos mínimos, chicos. También podemos observar como novedad en la demo que vendrán el Mónaco y el Schalke 04, chicos, el nuevo partner de Konami. Los dos son nuevos partners de Konami, como podrán estar observando en los trailers de My Club y de la demo. Se está presentando el Schalke y el Mónaco como nuevos partners, chicos. Ahí está Radamel Falcao García como nuevo embajador de Pro Evolution Soccer 2019. Vendrá escaneado en futuros DLCs y el Mónaco también traerá su estadio, el estadio Luis II, totalmente recreado vía DLC, chicos. Además de que también traerán una portada, el PES en Francia, con Coutinho y con Falcao de protagonistas, chicos, muy bonita. Ahí se las estaré dejando para que la vean. Está muy buena esta portada. También traerá una portada para Inglaterra, que será la del viernes, que se las estaré dejando en pantalla también. Y también traerá una portada de el Schalke 04, chicos. Ahí está la portada del Liverpool con Van Dijk, con Firmino y con, creo que es Arnold el otro. Muy bonita, por cierto, también esta portada. Y se ha dicho que se estará mostrando nuevas portadas en los últimos días en el Tour de Latinoamérica. Ahí está la portada del Schalke 04 que les dice, chicos. El Schalke 04, que recordemos que viene con su estadio. Este estadio vendrá en la demo. Este estadio y el del Barça vendrán en la demo, chicos. Ahí está el Valentín Estadio, muy bonito. La verdad es que esta es la primera imagen que tenemos por fuera del estadio. Recordemos que en meses anteriores nos había mostrado cómo iba a ser el túnel y en campo, pero no nos había mostrado la vista aérea. Está muy bonita, por cierto. Ahí tenemos la confirmación del partner del Schalke 04, todos sus jugadores totalmente recreados en PES 2019. Se les estarán añadiendo vía DLC los tatuajes y algunas caras escaneadas, chicos. Ahí les estaré dejando una imagen in-game de cómo se verá el ambiente en el estadio del Schalke 04. Podemos ver aficionados moviendo las banderas del Schalke. Muy bonito, la verdad. Ahí está, con sus canchas de entrenamiento por fuera, el estadio del Schalke 04. Hermoso, chicos, muy bien con Konami en este apartado, se han lucido. Me parece muy bonito todas estas nuevas cosas que están agregando. También en el tráiler de la demo pudimos ver que vendrán los nuevos guantes de portero, como lo estarán viendo en pantalla, los Mercurial, estos que vimos en el Mundial y que no tenemos en PES 2018, vendrán en PES 2019. Y aquí una imagen que un fanático en Twitter se dio cuenta, que el estadio del Sporting de Lisboa vendrá totalmente licenciado en PES 2019. Y chicos, se hace también muchos rumores de que el Sporting vendrá como partner oficial de PES 2019 y se estará presentando en los próximos días. Ahí está, las leyendas que vendrán en My Club. Como podemos ver, una gran novedad, Ronaldinho. El resto los teníamos el año pasado, pero Ronaldinho lo perdimos en PES 2017, pero ha vuelto. Y chicos, aquí tenemos estas imágenes que fueron muy polémicas de la Liga Master, ya que la poca innovación que representan ha sido rechazada en la comunidad. Pero ya Konami, Adam Batty, recordemos que Adam Batty era el community manager el año pasado de Reino Unido, pero que ahora trabaja en Japón, ha salido a decir que estas imágenes no serán del juego final, que el juego final traerá unos mejores acabados y mejores fondos. Podemos ver en la Liga Master que ahora se negocia con el jugador y por el club por diferentes partes. Ahí podemos ver la imagen, negociaciones con el jugador y negociaciones con el club. No vemos gran innovación en la Liga Master, algo que no me ha gustado, chicos. Esperemos que no sea así en el juego final. Podemos ver que los jugadores pueden aprender las 11 nuevas habilidades que vendrán en PES 2019. Podemos ver la imagen como alzan el campeonato de la International Champions Cup, este campeonato de pretemporada que ha obtenido PES su licencia. Muy bonita, la verdad, se ve la copa. Esperemos que
hayan muchas más copas licenciadas en este PES que todavía no nos den a conocer. Recordemos que perdimos la Champions y la Europa League, pero bueno, esperemos que sean reemplazadas. Ahí podemos ver cómo supuestamente será el fondo, ya que este trailer se filtró en el trailer de My Club. Así será el fondo, con este fondo dorado, y será también en todas las versiones del juego este fondo dorado. Esperemos que sea así, porque ese gris que les mostré en imágenes anteriores no me gustó para nada. Podemos ver de nuevo con Konami resaltando el partner con el Inter y con el Barcelona, y los dos son, ya sabemos que vienen de PES 2018, pero Konami nos quería mostrar estas bonitas imágenes de cómo se verán en PES 2019. Me parece perfecto que estén haciendo este tipo de cosas. Y bueno chicos, esta noticia se las quería dejar a lo último. Estaré el 27 de julio probando PES 2019, o sea este viernes. Les estaré trayendo muchas novedades porque lo voy a probar aquí en Bogotá, en Colombia chicos. Ahí está una imagen de la nueva cara de Franco Armani. Y con eso termino el video chicos, espero les haya gustado. Muchas gracias por todo, suscríbanse y denle like. Nos vemos en la próxima.